O revisa si ahí donde estás es de noche. ¿Dónde sientes que estás ahí? Ahora revisa si esa nada tiene movimiento. Puedes también revisar si tiene temperatura. Me refiero a si está fría, tibia, si ahí hace calor. ¿Cómo se siente estar ahí en la nada? Siento. Y dime si en esa nada hay algunos colores. También oscuro. Entonces la nada es oscura. Sí. Bien. ¿Y no hay ningún color en la nada, ninguna luz? No. Ahora revisa qué se siente estar en la nada. Miedo, angustia, soledad, tristeza, alegría, normal. Tristeza. Miedo. Miedo. Como si algo malo te fuera a pasar. Sí. Bien. Siénteme que yo estoy ahí contigo y yo te acompaño. Ahora revisa si tus pies están pisando algo duro o blando. Siento. ¿Sientes como si estuvieras flotando ahí? Así. Ve al fondo. Encuentra el origen de ese miedo. Permite que tu mente inconsciente te lleve ahí. Te va a traer algún recuerdo, alguna sensación, alguna imagen. Lo primero que llegue, eso está bien. Tu mente es la sabia. Y ella sabe perfecto qué hacer. Revisa qué está generando esa tristeza. Estoy sola. No hay nadie quien te cuide ahí. No. Sí.
Date permiso de llorar todo lo que quieras. Date permiso. Está bien hacer eso. Y revisa, ¿ahí te sientes grande? Me refiero a adulta. ¿O te sientes chica? Niña. Investígalo de alguna manera. Puedes sentir, puedes percibir, puedes ver. Busca. Los cieguitos cuando no pueden ver, sienten. Algunos perciben que ahí hay algo grande, un poste, un carro, y poco a poco van. Ahora tú utiliza tus diferentes canales de percepción. Me imagino que es como una caja. Bien. Ahora revisa por qué estás en una caja. Siente. ¿Esa caja sientes que es como amplia o muy pegada? Como muy pegada, como... como de muerta. Como de muerto. Trata de sentir las paredes de esa caja como de muerta. Y dime si es de metal o de madera. Madera. Bien. Es horrible estar ahí, ¿cierto? Sí. ¿Qué estás sintiendo? Tristeza. Tristeza. Bien. Dime, ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Puedes retroceder un poco en el tiempo? Tu espíritu no sabe de límites, de barreras. Él te lleva. Ve y busca ese momento. Imagínalo, siéntelo, recuérdalo. Lo estás haciendo muy bien. Siento que... siento que me enterraron viva. Me enterraron viva. No. No sé por qué. Revisa si hubo alguna enfermedad. Regresa en el tiempo. Recuerda, eres luz, eres espíritu. Lo puedes hacer. Tómate el tiempo que sea necesario y ve encontrando las respuestas poco a poco. ¿Por qué era mala? Porque era mala. Oigo alguien que dice que era mala. ¿Qué hacías? ¿Cómo qué cosas malas?
Sí. La información llega poco a poco. Trata de buscarla. Recuerda que tu espíritu te puede llevar a través del tiempo. Puedes atrasar o puedes adelantar. ¿Y quién te ha puesto ahí, dime? No sé, pero siento como que pisan la tierra. ¿Como que pisan la tierra? O sea, ahí arriba de ti. Sí. Bien. Ahora, agudiza tu oído. Y dime si se escucha. Y si se escucha algo que... ¿Cómo? Dime cómo va que se me quite. Para que se le quite. ¿Y eso, esa voz es de un hombre o de una mujer? Sea como... Es hombre, pero joven. Un hombre joven. ¿Y ese hombre joven es algo de esa mujer que está enterrada viva? Siente. Y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas ahí? Lo primero que llegue. Bien, y dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿Qué año sientes que es ahí? Puedes atrasar el tiempo, retrocede el tiempo un poco, retrocédelo, de hacia atrás, como si fuera una película de esas antiguas que estaban en cinta. ¿Te acuerdas las de cinta? Que estaban así como en un carrete. Puedes ir recorriendo como si fuera una película y vas buscando eventos importantes en esa vida. Retrocede la película, retrocede, ve para atrás y cuéntame qué está pasando ahí. ¿Dónde sientes que estás?
Siento que no, que sigo en la caja. Sigo en la caja. Vea el momento en que mueres ahí en esa caja. Donde muere tu cuerpo. Y dime cómo muere tu cuerpo, muere de asfixia. Sí. De tristeza. ¿De tristeza más que de asfixia? Sí. No sé por qué me hicieron eso. Ese hombre joven que gritaba para que se le quite. Él fue el que te metió ahí. ¿Realmente eras mala? ¿El que decía? ¿Que eras mala? Sí. Y dime, ¿ahí te sientes joven o vieja? Como 18 o 19 años. 18 o 19. ¿Y ese hombre que está allá afuera es tu pareja? No. ¿Es un familiar? ¿Qué sientes que sea? Alguien que me conocía. Bien. ¿Y en esa caja mueres de tristeza? Sí. Bien. ¿Y ahora que has muerto, hacia dónde se dirige tu espíritu? Como que estoy parada viendo cómo él me estaba pisando. Estoy parada viendo. Traigo una pala en la mano y le pega en el piso. Enojado. El pelo como chino. El pelo chino. Él solo te metió allí, no le ayudó a nadie más. No veo a nadie más. Pero insiste mucho, me pega mucho en la espalda. ¿Está como muy enojado? Sí, como aferrado. ¿Qué fue lo que le hiciste? ¿Qué te acusa? Sabía que hice que para que se me quite nada más. ¿Sabes qué le hiciste? No. Es alguien que me miraba, pero... Es alguien que... Oigo que me dicen que es alguien que me observaba cuando yo pasaba. Pero yo no lo conozco. Pero yo no lo conozco. Bien. Dime si esa... Mira los ojos de esa persona y dime si están presentes en la vida actual de Marisol. Mira los ojos. No sé, pero
de mi esposo. ¿Los ojos de tu esposo se parecen? Alguien me dice, oigo que me están diciendo, no lo puedo ver bien. ¿Quién es ese alguien que te está diciendo? Travis. Y dime, ¿ya te diste cuenta quién es? ¿Quién dice, Marisol? No sé si es mi mamá. Es de una. Identifica, siéntela. Tu corazón no te engaña. Recuerda, los cieguitos no ven, sienten. Y saben perfecto quién les habla. Ahora tú revisa. Por la voz y sé como que es ella que me dice que se parece a mi esposo. ¿Y por qué no te deja Aiden identificar a ti sola? ¿Por qué necesitas ayuda? ¿Por qué? Ella siempre me dice lo que tengo que hacer. ¿Te das cuenta? Hasta dentro de esa caja oscura y te sigue diciendo lo que hagas. ¿Qué quieres hacer con eso? Dime. Quiero sentirme libre. Mamá, ahora te miro. Mamá, ahora te miro. ¿Se lo estás diciendo? Mamá, sí. Mamá, ahora te miro. Mamá, ahora te miro. Te reconozco como mi ancestro. Te reconozco como mi ancestro. Me inclino ante tu destino. Me inclino ante tu destino. Y hoy te pido permiso. Y hoy te pido permiso. De hacer las cosas diferente a ti. De hacer las cosas diferente a ti. Tomo de ti la vida. Tomo de ti la vida. Tomo. Tomo. De ti. De ti. La vida. La vida. Te libero. Te libero. Y me libero. Y me libero. Ahora dime qué sucede con mamá. Pon atención. Me dice que. Que yo esté grande siempre. ¿Cómo? Ella me manda. ¿Que aunque qué? Aunque yo esté grande, ella siempre me va a mandar. Anda pues, mira nomás. Viaja a través del tiempo y encuentra. Busca respuestas, Marisol. Yo estoy aquí contigo.
Y tu guía, tu maestro también. Encuentra respuestas y veamos. Busca. Que llega. No veo nada, no encuentro. Esa mamá que te está mandando ahí adentro de esa caja oscura. Revisa si es tu mamá de esta vida o viene de otra. No la veo, es nada más la voz. Dile que se presente, que se haga presente. De esta vida. Bien. ¿Le quieres decir que te mandaba y te decía qué hacer solo hasta el día de hoy? ¿O prefieres que así siga por un tiempo más? Quiero decirle que ya se acabó. Bien, hazlo con respeto y con amor. Y avísale que desde hoy ya se acabó. Todas las personas hacen berrinches, incluyendo las mamás. Ahora pídele que recoja todas sus energías que están aquí contigo y que se las lleve donde le corresponde. No me dice nada. Está seria. Bueno, por lo pronto ya no está haciendo berrinche. Mamá tiene que entender que esta es tu vida y que ya tiene la suya. ¿Qué más le quieres decir a mamá? Dice que todo lo que le digo. Todo. Que todo. Que todo lo que ella me dice. Yo siempre estoy mal para ella. Seguramente. Eso lo dirá ella, pero de eso que tenga razón, bueno, pues hay mucha diferencia. Ahora permite que mamá se exprese a través de tu mente y de tu boca. Tú sabes que eso es posible, ¿cierto, Marisol? Sí. Porque ella... Esperanza se puede comunicar a través de ti. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. Quiero hablar con mamá. 1, 2, 3, cambia. Doña Esperanza,
¿Y cómo que la muchacha está mal en todo lo que hace y dice? Pues, ¿qué es eso? A ver, dígame algo. A su edad ya sabe lo que hace. Ya no necesita que la mamá la gobierne. Eso fue cuando antes, en la juventud, en la infancia. Pero no ahorita. ¿O no? O si no, entonces, ¿cuándo va a acabar usted, dígame? Cuidando gente todo el tiempo. Pero yo le digo por su bien. Pero por su bien. Doña Esperanza, Marisol ya tiene casi 40 años. Ella ya sabrá. Pero es mi hija. ¿Y eso qué? Yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Ah, no, pues eso usted creía, pero fíjese que ya no. Eso usted creía, pero está muy mal. Ni siquiera con las mascotas uno puede hacer lo que quiera. Pobrecitos perritos, ¿qué culpa tienen de las neurosis de los grandes y de los adultos y de los humanos? Menos Marisol. Pues por eso le da tanta tristeza. Usted sabe que ella está triste continuamente. ¿Usted sabía eso? No. Ahí está. Mire, tan mal la conoce. ¿Sabe que ella se siente muy mal porque usted no le dijo lo de su padre? Era por su bien. Pues era, pero ahorita a los 40 años ya cambian las cosas. Doña Esperanza, creo que usted anda metiendo la nariz donde no debe. Los padres debemos de hacer que los aguiluchos crezcan, pero después aventarlos a que vuelen. Es que no entiende que es mi hija. Pues que no entiende usted que ya tiene 40 años, no le estoy explicando. Pero yo lo que le digo no es por mal para ella, al contrario. Ah, no, bueno, sí, eso ya sabemos que usted quiere su bien. Ya, eso sí lo sé. Pero hay un momento en la vida de los hijos donde nosotros ya no debemos de intervenir. Porque en vez de ayudar, estorbamos. Cada quien tiene su vida. Y dicen por ahí, casados, casa de dos. ¿Y la suegra qué tiene que andar ahí, opinando? La mamá opinando con una hija de 40 años, ¿por qué es eso? Esperancita, creo que se tiene que disculpar con la muchacha. Con la muchacha de 40. Creo Pero que. yo no hice nada malo. Pues creo que sí, porque usted ha intervenido en su vida y todo el tiempo opinando, pues pobrecita. En lo que debe de opinar, que ella le pregunta, usted se queda callada. A ver, opínele sobre el esposo. Ahí el papá, más bien dicho, porque el esposo nunca quiso ser. A ver, de eso sí dígale su opinión. Pero él nunca la buscó. Y usted tampoco nunca le explicó. Bonita cosa. Uno no la busca y el otro no explica. Y entonces la niña. ¿Y ahora la señora? ¿Qué? Ella necesita respuestas. ¿Cómo es eso? Marisolita, dile a mamá que tú siempre quisiste saber qué pasaba con Oscar. Aprovecha y pregúntale. Yo estoy aquí contigo, yo te acompaño. Entre las dos le decimos. Anda, toma valor y dile. Dice que porque él no quería, no estaba aquí y que según me buscaba, pero y que me parezco mucho a él. Pues eso como que no es la gran cosa. Porque ¿de qué sirve parecerse a un papá si ni siquiera es para acercarle a uno un pan? Pero
Por eso está enojada conmigo. Ah, no, bueno, pues eso. Marisolita no tiene la culpa, parecerse a su papá. ¿Qué culpa tiene ella? A ver, explíqueme. Marisolita, ve con papá, con tu verdadero papá. El que te crió. Ese es el verdadero. El otro nada más trajo un regalo y se lo dejó a Esperancita. Ve con tu verdadero papá, dale un abrazo bien grande y dile todo lo que lo amas. Pero dile que ya sabes la verdad y que aún así lo sigues amando mucho. ¿Lo quieres hacer? Yo te acompaño. Ve con él, abraza a tu papá y dile. Dile que todo está bien. Perdóname, papá. Me dice que me quieren. Pues claro que te quiere, pues si siempre te ha querido. Tú me dices que te trata bien, ¿verdad que sí? Pues ahí está, ¿qué más muestra quieres que esa? Perdóname, papá, por no valorarte. Por querer. Conocer a otra persona que no vale la pena. Y por haber sido distanciada este tiempo, alejarme. Pero tú sabes que te quiero. Y dime qué hace papá. Me dice que me quiere también. Que no me preocupo por eso. Ya viste. ¿Y tú qué le estabas dando tanta importancia ya al asunto? Pues si papá siempre ha sabido que no es tu papá de biológico. Que además eso ni tiene importancia porque el mayor mérito, el verdadero, es el que hace un papá cuando cría. ¿Verdad que sí? Y aunque tiene sus detalles, pero pues siempre estuvo ahí contigo. ¿O no? Entonces siéntete bien contenta porque tienes dos. Un papá que te crió, que te cuidó, y el otro que te entregó como regalo. Listo. Y dime qué hace tu mamá ahora que te ve haciendo eso. Como que llora, pero no quiere que la vea. Es que quiere aparentar. Marisolita, tú nunca te das cuenta que ella aparenta todo. Se hace la muy fuerte y allá atrás, como ahorita, se siente débil también, cansada, triste. Pues ni que fuera fácil la vida. Perdona a esa mamá por hacer tan berrinchuda luego. Sí. Bien, entonces dile a mamá que no se preocupe. Dale un abrazo también y vamos a tenerle poquita paciencia. Poquita no significa que hagas lo que ella dice porque ya estás grandulona. Así me decía mi mamá. Tremenda grandulonzota. Listo. No quiere, está cómodo. No, pues cómo va a querer, pues si estás viendo que ya le gusta aparentar. Dile, ya te descubrí, mamá. ¿A ti te gusta aparentar que eres la muy mala? Y ahora jala la fuerza y dale su buen abrazo. Me quedé, ella no me lo da. Está con las manos así. Sí, es que es canija, ya la conocemos, ¿verdad que sí? No. Y así es. Me quiere dar su brazo torcido. No, pues claro que no quiere. Pero bien que te ama. Doña Esperancita,
¿Ya le va a abrazar a su granulosa testa o qué pues? El amor es amor. Y el amor también respeta, también deja en libertad. Me abrazó así como que, bueno, así. Como No, diciendo, bueno, pues. no fuerte, así como que. Como más a fuerza que de ganas. Ajá, sí. Pues es que quiere aparentar, ya la conoces. Ya sabes cómo es de recia la mamá. Pero de todas maneras así la quiere, ¿cierto? Yo siento como que. Como si. Como que lo hacía porque como que Oscar fue su amor de su el gran amor y como que estaba enojada con él. Pues es que cómo no va a ser su gran amor si a los 18 años todo mundo se enamora, Marisolita. Por eso estaba enojada conmigo. ¿Y usted qué culpa tiene? Ay, sí, no. Me dice que eso es aparte. Dile. Entonces dile que tú no tienes la culpa de andarte pareciendo al Oscar. Me dice que ya fue, como ya pues ya. Como ya cállate. Y dile pues que no, porque ahorita estamos en el tiempo de hablar y ella tiene que aguantarle poquito. Dígale que no le saque. Y dile con todo el cariño a mamá que desde hoy tú te expresarás libremente y ella no manda en tu vida. Eso fue cuando eras joven, ahorita. Que ya me le dije que ya me dejé salir de la burbuja. Ándile. Y no está en la burbuja, Marisolita. Es esa caja oscura ahí abajo. Yo sé. Ahora te das cuenta, ¿verdad que sí? Y eso lo representa, ¿te fijas? Bien. Ahora pon seguridad en tu corazón. Límites. Mamá debe de entender que hay límites, que no puede pasar. Aunque te ame mucho, no tiene que ver eso. ¿Estás diciendo algo más? Me siento como livianita. Pues cómo no. Ella está así, pero como que ya se dio. Pues claro que sí. De todas maneras va a hacer lo que yo quiera, dice. Pues claro. Dígale que cómo adivina. Dije que ya estaba grande. Claro que sí. Dije que me dije que me equivoqué. Dice que todo lo hacía porque me quiere. Sí, seguramente que sí, de eso no tenemos la menor duda. Pero ya es hora de que te deje que te equivoques. Dice que está bien. Tania, mira qué bonito. Ahora dile que con su bendición o sin su bendición lo vas a hacer, que si prefiere dártela. Dice que siempre va a tener su bendición. Ándale, ya viste qué bonito. Ahora siente el amor en tu corazón. Y vamos a entender que mamá aparenta ser muy recia, porque la vida yo creo que así la forjó, pero eso tampoco es tu trabajo, eso que ella se encargue. Cada quien nos encargamos de nuestro propio crecimiento.
Y dime ahora qué está sucediendo. Como que se va y me dice que va a estar todo bien. Eso. ¿Y papá? Se nos queda mirando. ¿Como diciendo todo está bien? Sí. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta? Voltea a ver a mi mamá y la sé. Como diciendo, ay, esta mujer. Sí. Bien. Entonces, solamente le vamos a agradecer al repartidor de ese regalo. Eso. Haber entregado el regalo. Nada más. ¿Listo? Y ahora que ya sabes, ahora que ya se destapó el secreto, me entregas ese dolor que sentías. Sí. Ya lo sacamos, Marisolita. Sí. Ya no tiene sentido de que está ella, ponlo en mi mano. Ahora prepárate porque vamos a sacar ese dolor. Lo estamos sacando esa tristeza, estamos sacando la tristeza, ese dolor, lo estamos sacando. Hazte consciente de cómo se va. Está saliendo, estamos sacando, lo estamos sacando, fuera. Y ahora sí pon cosas lindas. Puedes poner una familia feliz, puedes poner alegría. Puedes poner dulzura. ¿Qué estás poniendo ahí? Cuéntame. A mis hijos. Ah, vale, eso sí te lo pongo. Y dime, ¿ahora te das cuenta qué representaba esa caja negra? Sí. Ahí en la oscuridad. ¿Qué representaba Marisol? Pues el miedo. En el que siempre estaba como que no me podía mover. ¿Te das cuenta? Que no podía respirar. Así es. Nosotros siempre debemos de poner límites con todos, límites amorosos, límites con el esposo, límites con los hijos, con las amigas, con los hermanos, con los papás. Es importante poner límites. Porque una vez que permitimos que entren de ese límite, todo se descompone. Y nosotros también debemos de respetar los límites de los demás. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Ahora que ya has sacado ese dolor en tu corazón, permite que toda esa alegría te embargue, te envuelva. Toda esa tranquilidad. Siente cómo todo tu cuerpo se ha envuelto en esa alegría, en ese bienestar, en esa libertad. Ahora ya puedes respirar. ¿Te das cuenta? Sí. Eso, bien hecho. Siéntete ligera, tranquila, como muy feliz. Y ahora ve muy profundo, profundo. Busca el origen de esa enfermedad. Los médicos dicen que fue una bacteria. Nosotros no hacemos caso de eso y empezamos a buscar. Ve profundo.
Permite que tu mente inconsciente te lleve. ¿Dónde se origina esa enfermedad? Busca el origen de esas enfermedades. El dolor de cabeza, el brazo derecho, la aparente infección de la bacteria esa. Busca y permite que tu espíritu te lleve al origen. Miro, estoy en una mesa. Con una bebida. Como que si alguien había echado algo. ¿Reconoces ese lugar? No, nunca he estado ahí. Dime, ¿cómo eres ahí? Tengo el pelo lacio. Tengo el pelo lacio. A los hombros. Traigo un vestido pegadito. Y un cinto ancho, blanco, con una hebilla. Por el vestuario que estás viendo ahí, ¿sientes que es una época muy vieja? ¿O más bien reciente? Como... como si fuera como los 80, 70, 80. Okay. Estoy en como la discoteca. Como en la discoteca. Tengo las piernas dobladas, así. ¿Eres una muchacha que simplemente fue a bailar y a tomar ahí? ¿O trabajas en ese lugar? No, fui a bailar. Bien. Ahora revisa quién le echó algo a esa bebida. Mucha gente, ¿no? ¿Sientes que le echaron algo ahí? Revisa bien. Es como una copa. Ajá. Un trago. Ajá, como... pero dudo como en tomármela. Okay. Como que la estoy mirando mucho. ¿Quién va contigo? Hay tres sillas, pero ahorita estoy sola. ¿Y las personas que vienen contigo, quiénes son? Como
como que estoy sola, llegué sola. Ok. Porque está en la orilla y un muchacho me está mirando. ¿Te está mirando ese muchacho? Ah, sí. Y dime. Pero yo me volteo. Por... ¿Cómo que no te gusta? No, está... Como... Me da pena. Como penosilla. Sí, que me esté mirando. Mira los ojos de ese muchacho y dime si están presentes en la vida actual de Marisol. No. Pero está guapo. Bien. ¿Te tomas la copa? Como que no me animo a tomármela. Estoy como pensando si me la tomo o no. ¿Terminas tomándotela o no? La probé. Ok. Pero algo me decía que no. ¿Qué sucede después de que le tomas? Está mala, pero... ¿Qué está sucediendo ahí? Es que el muchacho me mira mucho. Me... Como si estuviera... Pensé que estaba coqueteando, pero como que... Está mirando, se me tomó la bebida. Ok. La hice para un lado. Pero le tomé poquita, un traguito. Ahora adelántate muy poquito en el tiempo y dime qué sucede con ese muchacho que te observa. Se vino para hablarme. Me dijo que sí quería otra bebida. Me dije que no. Que no me gustaba. ¿Qué le dijiste? ¿Que no? Que no me gustaba. ¿Eres algo atrevida ahí? Como que me da pena. Está muy guapo. Me insiste que sí quiero otra. Y que no me ha gustado esa. Me dijo que había muchas de otras. Dije que no. Ahora adelántate un poco en esa vida. Solo un poquito, veamos qué sucede con este chico. Y dime, ¿cuál es tu nombre ahí? Sí. Bien. Adelántate un poco y dime qué sucedió con ese muchacho. Te
Se sentó, pero yo no le hablo mucho. Como está muy guapo, como que me da mucha, mucha pena. Pero es como, como que se cree mucho. Como que se cree muy guapo. Y me trata de hablar, pero le contesto cortantemente. Bien, ahora adelántate en esa vida, Lucía. Y busca otro momento importante. Y cuéntame qué está pasando ahí. Como que voy en el carro con él. Pero me da mucha pena, no sé. ¿A dónde te lleva? Yo le dije que a mi casa. Pero es así como que, como burlesco. Como que, como si estuviera riendo de mí. De, porque sabe que está guapo. Como que sabe que, lo mire que está guapo. Y como que me pongo roja. No sé por qué me subí. ¿Y a dónde te llevan? No sé por qué va como jugando con el carro. ¿Qué hace? Ve a veces y luego así como que de repente frena y en broma y para que yo me ría, pero me asusta. Ok. Es muy tonto. Piensa que me gusta, pero no. Bien, avanza un poco y dime qué es lo que sucede con él y contigo. Veo el carro volteado. Veo el carro volteado. Pero no me, no me veo. No me hallo. Está todo volteado así para abajo. ¿Con las llantas hacia arriba? Sí. Observa desde dónde lo estás viendo tú. Revisa. Yo estoy como en, como unos, estoy retirada, pero como unos 2 metros, más o menos. Mira desde lejos y ¿qué? Localiza dónde está tu cuerpo ahí. Dime si está dentro del carro o afuera. Lo puedes hacer porque puedes flotar por arriba de esa escena. Estoy
Estoy aplastada. Estoy aplastada. ¿Moriste ahí? Sí. ¿Él también? No está ahí él. No lo veo. Revisa qué partes de tu cuerpo, Lucía, se lastimaron más. La mano. Estoy acostada en mi brazo. ¿En qué brazo? En el derecho. En el brazo derecho, ajá. Y en las piernas. Las tengo golpeadas. También las piernas, ajá. Y parte como del cuello. ¿La cabeza? Sí, también la cabeza. Casualmente son las partes que te duelen en la actualidad, ¿cierto? Sí. ¿Ahora te das cuenta de dónde viene? Sí. Te duelen las piernas, la cabeza, el brazo derecho. ¿Tu estómago no? No. Bien. Caí de lado, estoy de lado. Recargada hacia mí. Mi cuerpo recargado al lado derecho. Ahora que ha muerto tu cuerpo, Lucía, ¿hacia dónde te diriges? Como que estoy enojada con el muchacho. Lo estoy buscando, pero no lo veo. No lo veo. Como si me hubiera dejado ahí. Como si me hubiera dejado ahí. Detén esa imagen, congélala y haz un puente a la vida actual de Marisol. Y dime qué sentimientos de ahí te trajiste para acá. Es fácil, revisa. Sentirme sola. Ajá. Así me siento en mi casa. Uh-huh. Sola. Uh-huh. ¿Y qué más? Sentí que pensé que eso es lo que me pasa con mi esposo. ¿Ahora te das cuenta? Entonces, no es que sea Salvador. No. Es que viene de esa vida de Lucía. Que te das cuenta, puedes dejar ir eso. Suéltalo. Ya no hace falta. Permite que se vaya. ¿Listo? Sí. Bien. Y dime, regresa nuevamente ahí, al accidente.
Y dime, ¿ahora hacia dónde vas? Pues voy sola a la calle porque andaba buscando al muchacho, pero no lo hallé. Creo que él sí está vivo. Y voy en medio de la calle caminando. Sin zapatos, así como... Voy chueca. Se mira larga la calle, como que si no tuviera fin. Como si no tuviera fin. Lucía, ¿te quieres ir a la luz? Ahora que entiendes muchas cosas. Sí. Bien, voltea hacia arriba. Ahí está tu guía. Pídele por favor que te lleve. Tú puedes subir inclusive sola. Ahí hay una luz, ¿la ves? Sí. Bien. Ahora sube, ve hacia la luz. Y dime, ¿perdonas a este muchacho imprudente? Sí. Bien. Ahora ve hacia la luz. Y dime, ¿ya estás ahí? Dice que está muy enojada. Sí, yo sé que sí. Pero no entiende por qué se subió al carro. Está enojada con ella misma por haberse subido. Sí. Y Lucía, ¿te quieres perdonar por haberte subido a ese carro? Cuando uno es joven comete tonterías, errores como ese. Dice que si se va, le pasa algo malo. No pasa nada malo. Seguramente ahí arriba te están esperando tus papás, tus seres queridos. Pero dice que ella confió en el muchacho y... ¿Y lo que le pasó? Quedarte en la oscuridad, Lucía. Ha mantenido enferma a Marisol por mucho tiempo, porque es tu misma esencia. Ahora perdona eso, suelta esos apegos, ve a la luz, ahí vas a estar bien. Ahí todo va a estar bien. ¿Lo quieres hacer? Sí, pero quiero pedirle perdón a Marisol. Bien. Ahora déjame preguntarle algo a Lucía. Lucía, ¿eres Marisol o estás con Marisol? Dice que está conmigo. Bien. Dice que soy como ella. ¿Bailadora? Sí. Pídele que traiga tu pantalla mental. ¿En qué momento se pegó a ti? Cuando estaba sola. ¿En dónde? En mi casa. Bien. ¿Quieres perdonar a esta hermana?
que murió en ese accidente. Y preguntarle por qué se pegó a ti. Dice que las dos estábamos solas. Porque te parecías en algo, ¿te das cuenta? Bien. Ahora sí. Dile, amores, a esta niña que se vaya a la luz, ayúdala. Envuélvela en luz blanca, así lo puedes hacer. Perdónale por haberte generado todos esos dolores en tu cuerpo. Y ahora sí, pídele a Lucía que se vaya a la luz. Lucía, antes de irte, recoge todas tus energías de este cuerpo. Recoge todas tus energías si estuvieran también en otro cuerpo. Y llévalas contigo. Vete en paz y que la paz del universo te acompañe siempre. Me está pidiendo perdón. Me dice que como yo estaba sola para tener compañía. Bien. Pero sí se va a ir. Bien. Dile que vaya en paz. Que la paz del universo te acompañe siempre, Lucía. Ahora la puedes envolver en luz blanca para que le sea más fácil salir. Pídele que recoja todo lo que le corresponde para que deje de dolerte tu cuerpo. Me dice bye bye. Adiós, Lucía. Sigue tu proceso en la luz. Ahora sí, Marisol, todo el espacio que ocupaba Lucía, llénalo con luz. Ponle cosas lindas ahí. Puedes poner florecitas, puedes poner música. Puedes poner unos arbolitos, alguna, un sol, unas nubes. Pues de música. Ándale, bien. Ahora siéntete feliz, feliz, tranquila. Sabiendo que dejará de dolerte tu cuerpo y que todo está en paz, todo está mejor. Y que todo estará bien. Ya estás lista. Ahora sí, ya para regresar. Creo que alguien me dio algo de comer. ¿Y quién te dijo algo de comer? Una voz que me dice. Nada que vaya a ser otra vez mamá. No. Ah, bueno. Ya la quería regañar. Y dime, ¿quién te dice eso de comer? Una señora. Está gordita. Hace cosas. Como que vas a curarte con ella. Me lleva. Es en una cama y me están. Pero primero le tenemos que dar permiso. No puede hacer nada sin que le des permiso. Espérate ahí. Recuerda que los límites son importantes también en el mundo espiritual. Ahora pregúntale. ¿De qué te quiere curar o para qué? Me llamó mi mamá porque me duele la panza. ¿Reconoces a esa mujer, Marisol? Es alguien no es una señora con el pañuelo en la cabeza. Revisa si es otra hermana espiritual que está pegada contigo o qué es. Pregúntale. Dice que no más cura.
No, bueno, no, nosotros no necesitamos que te cure. Dile que siga su proceso en la luz. Pues que me dice que me dieron algo, que me tiene que dar algo para que se me quite. Si no, me voy a aliviar. Le está diciendo a mi mamá. Otra vez tu mamá. Es que me duele mucho la panza. No, 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 no. Primero ella se tiene que identificar. ¿Cómo que nada más suba hacia aquí y yo le hago cosas y le quito y le pongo? No, 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 no. Primero se tiene que identificar y si tú autorizas, se hace, y si no, no. ¿Cómo que suba hacia aquí, yo le pongo, le acomodo, le quito? ¿Qué es eso? Dice que está aferrada en darme algo. Pues usted no se lo toma. Ella se tiene que identificar antes. ¿Te fijas cómo hay que poner límites en todas partes también? Sí. Ahora pregúntale por qué te lo quiere dar y quién es. Dice que aunque yo no quiera me lo voy a tomar. Anda pues. Que no entiendo, que ¿Y eso quién es? soy una chamaca berrinchuda. Pues esa también es igual. Primero que se identifique. Que si no entiendo que ella cura, me dice. ¿Cómo se llama? Es una curandera, que si no entiendo. Dile que se presente en su forma real y díselo fuerte, con decisión. Con autoridad. Tiene como facciones. Volteó así mucho a mirarme fijamente. Y tiene como el visual. Dile que se presente como realmente es. No me quiere decir, mamá dice eso. Bueno, entonces dile que no te vas a tomar nada y adiós. Mira, ¿cómo así de fácil? Tómese esto. ¿Y qué tal si es un brebaje ahí raro? ¿Y al rato la convierte usted en rana o algo? No, 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 ¿qué? Mira qué gusto. Que dice que después voy a ver las consecuencias. Dile que si te va a dar su nombre o no. No, me dijo que no. Bueno, adiós. Despídete de esa persona, que quién sabe quién sea. No la trates mal, nada más despídete bien de ella. Conéctate con su energía, aunque esté desde lejos. Siéntela nada más. Así como me sientes a mí que estoy cerca de tu brazo, siéntela a ella. Tu corazón jamás te engaña. Percibe quién es. Mi suegra. Otra mandona. Me quiere hacer daño. Pues en todas partes tienes que poner límites y ahora ya lo descubriste, ¿cierto? No me quiere. Bueno, pues ya tiene dos trabajos. Listo. ¿La quieres sí. perdonar? Que me dice que me olvide, que se me quita el dolor de panza, del estómago.
No te pongas a discutir con las suegras porque Jenny figura hasta la sepultura. Y no necesitas hacer eso. Ahora solamente mándale mucho amor. El amor sí repele. El amor sí te protege. Te envuelve y te acaricia. Listo. Bien, entonces despídete de ella. Y si no te enganchas con lo que haga o diga, tú estás libre. Ella es la que se ata y se mete a una caja bajo la tierra, toda oscura. No le deseamos mal, simplemente continuamos el camino y ya. ¿Listo? Sí. Bien. Ahora voy a poner una lucecita en tu cabeza y revisa si todo tu cuerpo se pone blanco o hay alguna sombra en él. Siéntelo. Y dime cómo están. No totalmente blanco. Pregúntale a Julia, a esta Lucía, si sigue ahí. Allá en la luz me refiero. No. No se ha ido. ¿Por? Porque me voy a quedar sola, dice. Dile que ya no se esté preocupando, que necesitamos pedirle ayuda. Ahorita eso íbamos a hacer, pedirle ayuda. Y ella está acá abajo. Y entonces, ¿quién te va a ayudar? Dile. Ay, esa Lucía no nos está entendiendo nada. Explícale que por favor se vaya a la luz, porque necesitamos que ella nos ayude con algo. Que está bien, dice. Pero ahora sí que ya no nos engañe, dile. Me lo promete. Dile que te avise cuando ya haya llegado la luz. Me grita y me dice, ya. ¿Qué? Y le dije, ¿estás segura? Y me dice, sí. Bueno, ahora pídele que vaya y solicite autorización a la luz para que venga a llevarse a todos esos hermanos que están ahí en tu cuerpo. Que pida autorización para que les enseñe cómo irse a la luz. Que sí me van a ayudar. ¿Ya autorizaron? Dile sí. Que esté segura, porque si no, no va a funcionar. Porque hace rato dijo que sí, pero no era cierto. Dice que sí. Bien. Que se van a autorizar para que yo esté bien. Bien, ahora pídele a Lucía que le hable a todos esos hermanos que están ahí contigo y que les muestre cómo irse a la luz. Ella ya sabe cómo, ahora que les enseñe. Si ya han autorizado, puede hacerlo.
No sé, mira cómo quedan subiendo. ¿Cómo cuántas son, Marisol? Se miran varios. Varios. Nosotros cuando estamos tristes, deprimidos, angustiados, atraemos ese tipo de energía, ¿te das cuenta? Ahora comprométete a siempre poner energía positiva, bonita. Actitud. Ahora, todo ese espacio que ocupaban estos hermanos, puedes poner cosas lindas. Todos llénalo, que no quede un solo huequito. Si no, capaz de que se regresa uno que porque le daba miedo. ¿Listo? Sí. Bueno. Puedes poner alegría, paz, fortaleza, seguridad. Todo lo que tú quieras poner ahí. Era la mitad de mi cuerpo. ¿Cómo? Era la mitad de mi cuerpo. Era todo ahí, todo de ahí. Aquí para abajo. ¿Dónde te dolía el estómago? Sí, las piernas. Pon puras cosas lindas ahí. Ahora sí, dile a Lucía que te ha ayudado mucho, que muchas gracias. Me hace reír. ¿Qué te dice? ¿Qué te está diciendo, Marisol? Que soy especial, me dice. Dile que se asegure de estar en la luz. Me dice que siempre me va a recordar. Qué bonito. Ahora sí, Lucía, sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Vete en paz. ¿Ya está? Sí. Bien, ahora Marisol, llena de luz este chakra y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz este chakra y cubre. Llena de luz y cubre. A la altura de los genitales también, llena de luz y cubre. Ahora prepárate porque vamos a regresar. Voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás bien profundo, profundo, profundo. Sabiendo que siempre debes poner límites. Sabiendo que te puedes expresar libremente. Sabiendo que los dolores hoy se fueron. Y también en el mundo espiritual ponemos límites. Nada de que porque soy curandera, ¿qué es eso? ¿Eh? Entonces van a hacer conmigo lo que quieran, ¿cómo? No, uno debe decir si sí o no, expresamente. Igual que en la vida cotidiana. Expresamente a la mamá, al esposo, a los hijos. ¿Listo? Sí. Ándale, pues. Entonces vamos a regresar. Cada vez mejor, más tranquila, feliz, radiante. Estamos regresando. Uno, dos, seguimos regresando. Cualquier pesadez de tu cuerpo se va. Ya no la necesitamos. Tres, seguimos regresando. Cuatro, seguimos regresando y te sientes bien tranquila, como feliz. Seguimos regresando. Cualquier pesadez de tu cuerpo se va, desaparece. 5, despierta. Mm.
Lloré mucho. Ay, no, hombre, ni poquito, cualquier cosa, no hay nada. ¿Cómo se siente usted? Me siento feliz. Me siento... No creía que fuera así, no creía que se me va. Sí creí que primero como que tenía que estar la imagen ahí, pero cuando estaba ahí en el fondo, uy, ¿dónde la veo? Si no, hasta que me fue formando un ataúd. Así, esos que son como de acá más... Algunos así y luego así. Entonces, ¿y por qué? Ahora recuerdas que representaba, ¿no? Sí. Sí, y... Y sí, pues sí. Ahora entiendes muchas cosas. Sí. Uh-huh. Ahora tú vas a tomar la parte que te toca. Sí. Tu responsabilidad de estar bien, uh-huh. De poner límites. También ponerte límites a ti. Uh-huh. Porque luego nosotros no nos ponemos límites y nos dejamos a ir. A... Uh-huh. En la tristeza no nos ponemos límites, ahí vamos hasta el fondo. Creía que era otra cosa lo que iba a sentir, pero la que se me lucía era así como que era muy especial ahí en mí. Como que tenía mucho de mí. Uh-huh. Muy, no sé, ella me quedó muy así como que, y mi mamá, pues, ¿sí? Ahora te das cuenta, es ¿no? súper dura, ajá, era súper dura conmigo. Ajá. Pero, ya sabes que debes de poner límites. Ah, claro que sí. Con amor, pero uh-huh. límites. Sí. Ahí, ¿listo? Sí, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ay, pues ¿desde que te recostaste ahí? Pues yo digo que unos 15 minutos. ¿De veras? Es que se me hizo muy poquito tiempo, se me hizo. Bueno, más o menos llevamos como 2 horas. Uh-huh.